estamos calibrando punterías. Nos acabamos de cambiar la junta de la cabeza, torqueamos y ahora estamos calibrando las punterías. ¿Nos puedes enseñar cómo se calibran las punterías? Sí. Primeramente hay que quitar los cuatro tornillos de esta tapita. Y aquí también tiene otro tornillo, que es un desarmador plano. En esta parte tiene una T de tiempo. Ahí es donde vamos a calibrar punterías. Entonces, vemos si tiene en juego los balancines superiores. Vemos que esta está un poco apretada. Checamos que no tenga juego hacia arriba o hacia abajo. Debe tener un juego hacia los lados, no hacia arriba o hacia abajo. Al parecer, ahí están bien calibrados. Bueno, pues como se puede apreciar, aquí el de los memes ya sabe calibrar las punterías. Bueno, pues sí, efectivamente. En la parte de allá, en la parte donde les enseñamos que es esta, aquí, si se dan cuenta, tiene un agujero, se llama mirilla. Esa mirilla van a encontrar una línea con una T. Y aquí, en esta parte del motor, van a encontrar una tuerca 14 milímetros, con la cual van a poder girar el motor. Para que se les facilite, hay que quitar la bujía. Aquí mi chamaco no la quitó, pero le gusta hacer fuerza. Bueno, estas son los balancines. Bueno, este no. Este sí. Estos son los balancines. Aquí tenemos tuercas y tenemos tornillo. Este tornillo lo que hace es apretar la válvula y permitir que baje y abra, haga sus cuatro tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Ahorita lo que vamos a hacer es cortarle, porque me está hablando mi mamá, y ahorita le seguimos con el video. Bueno, como les decía, efectivamente me llamaba mi mamá y bueno, pues le tuve que contestar. Bueno, ya pusimos los balancines. Estos se llaman tuercas y estos son tornillos. Esto lo que hace es empujar la válvula. Esta es la de admisión y esta es la de escape. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la de admisión? La que va en el carburador es esta. Es la de admisión, donde entra. Luego, esta es la de escape. Entonces tenemos un tiempo de admisión, uno de compresión, donde sube el pistón, donde las dos válvulas se van a encontrar selladas. Luego una expansión, donde la chispa manda, donde la bujía manda una chispa y hace una explosión y baja el pistón, y posteriormente vuelve a subir el pistón y lo que hace es liberar los gases por medio de la válvula de escape, ¿sale? Cuando la va abriendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es bien sencillo. Para calibrarlas así como les explicaron hace un momento, solamente tenemos que aflojar esto y luego aflojamos el tornillo, a modo de que no tenga juego. Esto es lo que se hace en las itálicas para no permitir que tengan sonidos. Sin embargo, en otros tipos de motocicletas tenemos que en esta la tenemos que calibrar a 6 milésimas y esta a 7. Siempre la de escape va más floja que la de admisión. ¿Por qué? Porque en esta los gases salen calientes y aquí en la de admisión entra el aire de afuera en temperatura ambiente y junto con el agua está totalmente frío. ¿Sale? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que quitar la tapa de punterías, que ahorita se la va a poner mi chamaco. Bueno, no es mi chamaco, pero el Jason, como ya se los había presentado, se la va a poner la tapita. Me la motosierra, ¿no? Y cabrón, aquí tenemos, ya vi que tenemos tenemos planta de soldar. Vamos a cerrarle la llavecita, vamos a poner la tapita. Posteriormente le vamos a poner la tapita al ojillo y la tapita de costado, que se la va a poner el de los memes. Aquí tenemos un mirón.
Bueno, nada más para que vean cómo chingada trabaja en armonía todo esto, ¿eh? Mírelo, mírelo, mira, qué sincronía. Qué sabor le mete el chapete. Ah, no, no es chapete, es el de los memes. Miren, ¿ya ven? Y ustedes que decían que había muerto, no, estaba aquí chambeando y aprendiendo el cabrón. Trajo la creciente. Lo trajo la creciente. Bueno, pues un saludote a todos nuestros suscriptores. Y bueno, pues así es como se calibran las punterías de una FT 150, 125, motocicleta. Y miren, este se llama foco. Bueno, dice que se llama bombillo, se los presento. Es uno de los nuevos estudiantes que tenemos acá en Crisber Motos. También lo vamos a subir y lo vamos a hacer famoso. Este es el suplente de Chapete, porque Chapete ya renunció. Bueno, mándales un saludo a mis suscriptores, Chapete. Eso. Muchísimas gracias, estamos con ustedes. Crisber sigue informando. Y miren, ahí tenemos otro trabajando. Suscríbanse a mi canal si quieren saber alguna otra cosa. Pónganlo en los comentarios, denle like, compartan, para que sigamos subiendo información. Y lo que necesiten, aquí estoy para servirles. Bye.